Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Feliz mañana de sábado 6 de marzo, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @senadogovco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les damos las gracias por estar en sintonía con las noticias del Legislativo. Vamos, mi amorcito, que te llevaré al 15º festival en Guararé. Vamos, mi amorcito, te llevaré al 15º festival en Guararé. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhú, primer vicepresidente Jaime Durán Barrera, segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. De estos temas hablaremos a continuación. Piden que el gobierno nacional se acerque más a los territorios, conozca sus necesidades y lleve la oferta estatal de una manera más cercana. ¿Quién lo dice? En minutos se lo contamos. Congresistas de diferentes partidos políticos respaldarán la cumbre por la renta básica en el país. Bancada del partido Mira analiza en foro la gestión, avances y propuestas de las juntas de acción comunal. Senador Werner Zambrano busca que se le den mayor inversión en infraestructura, educación y tecnificación al campo colombiano. Los senadores José Alfredo Géneco y Didier Lobo Chinchilla, junto con la ministra de Transporte, Gobernador y Alcaldes del Cesar, hicieron el lanzamiento del plan vial de la región. Quizás hemos hecho mucho, pero no lo suficiente para defender la vida de los colombianos, entre las conclusiones de la audiencia pública que realizó la Comisión de Paz desde Sincelejo. Bienvenidos a Voces del Senado. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. En la ciudad de Ibagué se llevó a cabo el lanzamiento del programa Emprendedores a Pie, una oferta institucional del Gobierno Nacional a disposición de los territorios que incluye oportunidades para implementar estrategias de caracterización, focalización y perfilamiento para la atención oportuna de la población informal, mejorar las capacidades productivas a través de la asistencia técnica, el entrenamiento y las mentorías, así como apoyar la organización de redes microempresariales y potenciar la asociatividad empresarial a nivel territorial, generar plataformas físicas y tecnológicas para la distribución y comercialización, fomentar las microfinanzas para emprendimiento y micronegocios en contextos urbanos y rurales, ajustar y articular la oferta del Gobierno Nacional en emprendimiento, inclusión productiva y formalización, evitando la duplicidad de esfuerzos, automatización de recursos y definiendo roles y competencias. ¿Qué pasó en dicho lanzamiento? Gloria Moncayo amplía la información. A este evento asistió la senadora del partido Mira, Ana Paola Gudelo, quien manifestó que el programa Emprendedores a Pie inicialmente va dirigido a 4.000 micronegocios y es la base para poder iniciar y avanzar en la ciudad. Asimismo, la congresista expresó que desde el partido Mira propusieron colocar casetas en un lugar digno para el trabajo informal y de pagar algún importe se utilice totalmente para un aporte en su seguridad social. El año pasado precisamente hicimos un foro virtual sobre los vendedores informales aquí en el Tolima y dentro de la ley dejamos unos lineamientos fundamentales para esa política pública de vendedores informales que contemplan tres derechos fundamentales: la dignidad humana, el mínimo vital y el derecho al trabajo y la convivencia en el espacio público. Nosotros necesitamos garantizar que todas nuestras personas tengan acceso a la seguridad social. Sea también la ocasión para hacer un llamado a que tengamos en cuenta toda esta población dentro de los grandes proyectos y obras que vamos a tener aquí en la ciudad. Voces del Senado.
El próximo jueves 11 de marzo se llevará a cabo la Cumbre Social y Política por la Renta Básica, un espacio para analizar la propuesta presentada al presidente de la República, Iván Duque, desde los inicios del aislamiento preventivo y que espera ser condensada en un proyecto de ley que sería radicado el 16 de marzo con el inicio de las sesiones legislativas. La medida, que busca entregar a las familias en condiciones vulnerables un giro permanente de 350 mil pesos, ha recibido el respaldo de varias bancadas. Así lo expresó el senador de la Alianza Verde, Jorge Eliezer Guevara. Esto empezó con una propuesta de un grupo parlamentario. Hay que reconocer el gran papel jugado por el senador Iván Marulanda en esta tarea, otros senadores. Luego se gana el escenario, se gana un espacio de otras bancadas fuera de la bancada alternativa, que ha significado tener hoy una mayoría en concreto para sacar adelante la propuesta en el Senado. El tercer paso que se ha ganado es el de la sociedad civil. Hoy tenemos un gran apoyo a la propuesta de renta básica y la gente ha entendido que esto lo están haciendo en el resto del mundo, lo hacen en Europa, de manera especial en España, lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos dan $2,000 mensuales. Así están protegiendo, porque sería peor la condición de la pandemia en los Estados Unidos y en muchas partes de América incluso. Yo creo que en esta oportunidad tenemos una mejor opción y una gran posibilidad de sacar adelante esta propuesta, que será la salvación de la inmensa mayoría de los colombianos, porque son 34 millones de colombianos que se van a favorecer, se van a cuidar, van a estar en sus casas. Y eso es muy importante. A su vez, el senador Wilson Arias, quien participó en la rueda de prensa previa a la cumbre por la renta básica, afirmó que no sería necesaria una reforma tributaria para establecer condiciones que garanticen las ayudas a las poblaciones vulnerables que no cuentan ni siquiera con las 3 comidas diarias. De todo el instrumental que tiene el gobierno, por su concepción, no está dispuesto a acudir a algunas formas que nosotros intentaríamos, ¿cierto? Si fuéramos gobierno alternativo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Hemos dicho miles cosas, tantas que creo que hay que irlas reduciendo, pero dijimos, vamos por las reservas internacionales, que conviene que traigamos recursos que no están ganando mucho. Plata colombiana, por allá en los circuitos internacionales, traerlos para resolver estos asuntos. Es una alternativa muy interesante. Pero también dijimos aplazamiento de la deuda, moratoria de la deuda, inclusive se habla de no pago de la deuda, para mencionar. Hemos dicho emisión monetaria, y en relación con esto es posible que tengamos matices desde los sectores alternativos. Matices que hemos sabido manejar en función de poner de acuerdos para esto. Entonces, en la concepción del gobierno es inevitable la reforma fiscal, porque los gastos en que se han incurrido, las inversiones que se han hecho y el déficit que se ha creado ya está planteado. Y le agrego, entonces, en el Congreso ya se votó un presupuesto del año pasado que, sin tener todavía forma la reforma tributaria, sí dijo que esperaba recaudar por IVA el 40% más que el año pasado. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. 10 años, pasamos del dicho al hecho. Se desarrolló el foro Junta de Acción Comunal, Gestión, Avances y Propuestas, realizado por la bancada de senadores del partido Mira, en las que se debatieron y plantearon diferentes panoramas que le brindarían herramientas a los miembros de las Juntas de Acción Comunal para que estos puedan ejecutar sus programas de desarrollo. El periodista Bilibal Beltrán con más información. Daniel Palacio Martínez, ministro del Interior, resaltó la importancia hoy en día de la Junta de Acción Comunal, ya que los miembros de esta constituyen en gran parte los líderes sociales de nuestro país. La gran mayoría de líderes sociales en el país son hoy los miembros de la Junta de Acción Comunal. Y con ellos no solamente trabajamos para fortalecerlos, para llevarles proyectos productivos, sino también inclusive hemos avanzado en la escuela de liderazgo promovida por el Ministerio del Interior. Entre tanto, la senadora por el partido Mira, Aide Lizarazo, expresó que son los líderes comunales quienes muestran las necesidades, problemáticas y fortalezas de las comunidades. Las vías, tema de educación, tema de salud, y que hoy podemos ver cómo en estas veredas contamos con servicios públicos también, donde ellos han liderado todo ese trabajo, porque han identificado no solamente los problemas, las debilidades, sino también las fortalezas para poder emprender. Ceferino Mosquera, líder comunal, manifestó sus expectativas sobre la ley 1989, sobre darle emprendimiento, empoderamiento y más oportunidades de trabajo a los líderes comunales, al igual que espera que el Banco de Acción Comunal les permita pasar de 30 mil millones de pesos a 50 mil millones. Sí, las expectativas surgen a partir de la ley 1989, que gracias a ella se desarrolló el artículo 35 de la ley 743, en el sentido de darle más derechos a los líderes comunales, empoderar más a los líderes, darle más oportunidades de desarrollo, más oportunidades de trabajo, porque debemos partir de la base que hoy día no hablamos de un simple líder comunal, sino de un gestor social.
Nacional. Por su parte, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, reforzó lo manifestado por el ministro de esa cartera y dijo que las juntas de acción comunal son las bases de la democracia. Por ese motivo hay que darles todo el apoyo y el gobierno nacional, este gobierno, a través del documento COMPES del año 2018, 3955, ese es el número del COMPES, sacó adelante toda una política para acompañar las juntas de acción comunal. Para finalizar, el senador por el partido Mira, Carlos Eduardo Guevara, recalcó la importancia de trabajar en un proyecto de ley que fortalezca los bancos de acción comunal, las juntas de acción comunal, al igual que el compromiso de trabajar de la mano con los líderes comunales. Bueno, y efectivamente en el Congreso de la República se han radicado varios proyectos de ley que buscan fortalecer la estructura de la organización comunal, mejorar el tema de los estatutos, poder modernizar y darles mayor autonomía a las juntas, generar mecanismos que permitan la contratación social y convenios solidarios y sobre todo impregnarle modernidad y amplia inclusión a la acción comunal. Vamos a buscar los escenarios, los espacios para mirar detalladamente los artículos y poder así sacar una mejor reforma que permita no solamente apalancar lo que logramos en la ley 1989 de autoría del partido Mira, sino que permita también darle las herramientas que hoy tienen y que requieren las juntas de acción comunal del país para seguir haciendo esa labor social, comunitaria, ambiental en nuestros territorios. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Aprovechando el receso legislativo, el senador del Partido de la Unidad Nacional, Werner Zambrano, recorrió el departamento de Nariño para darse cuenta de los avances y problemáticas de su región. Gloria Moncayo con la información. Después de este recorrido, el congresista nariñense realizó una rueda de prensa donde se refirió sobre el avance de la doble calzada Pasto Rumichaca, el decreto para iniciar la aspersión con glifosato e igualmente manifestó que se deben buscar estrategias para generar dinámicas económicas en su región. El presidente anunció que en diciembre debía estar ya terminada la estructuración del proyecto. Desafortunadamente, una cosa es lo que el presidente anuncia y otra cosa es con quien viene desarrollando el proyecto. Le fallan los tiempos, pero esperamos que muy pronto se tenga esa estructuración. El senador Werner Zambrano también expresó que espera que el gobierno nacional considere la decisión de esparcir el glifosato y dialogue con las comunidades para generar estrategias que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Nosotros los parlamentarios de Nariño siempre hemos estado unidos en algunos temas. Yo no sé si en este tema de no al glifosato con aspersión logremos esa unidad, pero si vamos a trabajar por un proyecto, ahí estamos los parlamentarios. Estamos súper comprometidos con todo lo que tenga que ver con la reactivación de la economía, el apoyo a las mujeres, el apoyo a los campesinos, sin desconocer que se tiene dificultades. Voces del Senado. Con la presencia de los senadores José Géneco y Didier Lobo, el gobernador, los alcaldes y representantes de la comunidad cesarense, al igual que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se dio a conocer el objetivo del Plan Vial Departamental del Cesar, que busca construir entre todos desarrollo y productividad. Más detalles en la voz de Elfi Galeano. En el lanzamiento del Plan Vial Departamental, denominado Del Urbano a lo Rural, la ministra de Transporte resaltó a la región por ser el primer ente territorial del país que en época de pandemia y en un tiempo récord actualizó el instrumento de planificación donde se priorizan 27 ejes de colectividad. Este fue el primer ente territorial que en época de pandemia y en un tiempo récord actualizó el instrumento de planificación que es el Plan Vial Departamental, donde se priorizaron 27 ejes de conectividad, de los cuales 8 se consideran estratégicos y que son fundamentales para el potencial futuro, pero también que da un orden de mediano y largo plazo sobre esos siguientes corredores. Se contratan estudios y diseños y con eso se van haciendo viables financiar y conseguir los recursos para construir la competitividad del departamento a nivel de conectividad vial y que obviamente hace un gran cambio en términos de lo que va a ser el departamento en términos de desarrollo económico por las alternativas que le va a brindar a todos los habitantes del departamento en términos de productividad, de competitividad, de que la gente no pueda solo pueda sacar sus cosechas, sino que los niños puedan ir a sus escuelas, que pueden ir a los centros de salud. El senador José Alfredo Géneco del partido de la U aseguró que el plan vial es muy
ambicioso, toda vez que son muchas familias beneficiadas para sacar sus productos agrícolas. El plan vial es un plan generoso con cada uno de los municipios del departamento del Cesar, un estudio que se hizo de acuerdo a las inversiones que se han hecho en el pasado y las que se requieren en cuanto a conectividad y productividad de cada uno de estos municipios, tanto los que están pues ubicados en la zona de la cordillera, en la parte que comunican a la parte alta, todo lo que tiene que ver con la producción agrícola y que nos va a ayudar a potencializar al departamento del Cesar. Nildo Vázquez, agricultor de la Serranía del Perijá, aseveró que lo más difícil para sacar la cosecha son las vías, pero con el plan vial se puede solucionar un problema de años. Una bendición, eso sería lo necesario, lo que más necesitamos nosotros, pues que eso es lo que más nos complica a nosotros, la vía. Por ciertas cosas, por aquí se cultiva la naranja, lo que son esas cosas así, eso más bien eso sale como regalado, porque la vía, lo primero que el primer pretexto que le ponen al vendedor es la vía. Entonces, ¿qué puede hacer la persona? Entonces, vende sus cultivos mal vendidos por el tramo de la carretera que no está en buenas condiciones. El senador Didier Lobo del Partido Cambio Radical enfatizó que es un hecho histórico para los 21 municipios del departamento del Cesar que saldrán beneficiados. Esto es un hecho histórico, lo que se da hoy en el departamento del Cesar. Yo creo que el Cesar en los últimos años ha venido mejorando su infraestructura en la parte rural, en la parte alta donde se benefician los campesinos. Y Luis Alberto en su primer mandato fue ambicioso con 344 kilómetros. Hoy nuevamente retoma para darle continuidad a lo que hizo el primer gobierno de él. Y bueno, hoy se ve reflejado equivalente a 300 kilómetros que va a impactar en 21 municipios del departamento del Cesar en su conectividad rural. Nosotros como Congreso pues jugamos un papel importante en la interlocución entre el gobierno departamental y el gobierno nacional. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, explicó que los beneficios del plan vial se verá reflejado en seguridad, salud, productividad, competitividad, turismo, educación y deporte. Tenemos más presencia con la fuerza pública y eso nos mejora muchísimo la percepción, y creemos que este es el primer factor de importancia. El segundo está relacionado con la salud. Gracias a los proyectos viales que hemos desarrollado, ministra, nuestros campesinos especialmente ya no han tenido que sacar a los enfermos en hamacas, sino que ya han llegado ambulancias a zonas donde nunca antes había entrado la salud a prestar un servicio como este. Después de eso, también tenemos un factor súper importante y es la productividad, cómo las vías garantizan que los productos puedan salir a tiempo, que no se pierdan especialmente la producción del campo en las épocas de invierno. El plan vial del departamento del Cesar contempla más de 2.500 kilómetros de vías rurales, que iniciará con una primera fase de 300 kilómetros en 27 tramos de 21 municipios y se prevé que puedan estar listos para junio del próximo año. Voces del Senado. Para finalizar, les contamos que la Comisión de Paz del Congreso de la República llevó a cabo de manera semipresencial una audiencia pública en la ciudad de Sincelejo, donde fue ampliamente debatido el tema del recrudecimiento de la violencia y el rearme de grupos paramilitares en las zonas de los Montes de María, La Mojana y San Jorge. Más detalles con Gloria Moncayo. El senador de Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien lideró la audiencia, agradeció a todas las organizaciones, los entes de gobierno regional y departamental, a la comunidad y a los congresistas participantes. Ratificó la preocupación de la ausencia de miembros del gobierno nacional a quienes habían citado e invitado. Desafortunadamente, hemos recibido ya a última hora excusas de estos funcionarios que fueron citados o que fueron invitados y convocados a esta importante audiencia, porque nos parece que lo que está ocurriendo en Montes de María, en La Mojana y en el San Jorge es especialmente crítico y merece la atención de los más altos niveles del gobierno nacional. Es insuficiente, por muy importante que sea la labor de los gobiernos territoriales para enfrentar los problemas y la situación crítica en materia de derechos humanos y de recrudecimiento de la violencia que viene aconteciendo en los Montes de María, La Mojana y el San Jorge. Y por ello quisimos que esta audiencia, como lo hemos hecho en otras regiones del país, contara con la participación del más alto nivel del gobierno nacional.
Igualmente, la senadora de los comunes, Victoria Sandino, manifestó su postura frente a la ausencia de las instituciones nacionales convocadas para esta audiencia, teniendo en cuenta la situación de pobreza que enfrentan esta región, agudizada a raíz de la pandemia. Y lamentamos hoy que las instituciones que han sido convocadas para esta audiencia, principalmente para responder ante la crisis humanitaria que tenemos en el territorio, pero también ante la situación de pobreza que se ha agudizado aún más con la pandemia, no hagan presencia en un recinto y en esta convocatoria tan importante para la comunidad. Eso dice mucho de la institucionalidad del gobierno colombiano con respecto a la atención integral de las necesidades de esta región que ha padecido tanto la violencia y el conflicto. Por su parte, el senador liberal Guillermo García aseveró que la Comisión de Paz tiene como misión visibilizar los problemas de las regiones a nivel nacional. Las causas en las regiones son causas de todo el país, de todos los colombianos, y hemos hecho de estas causas unas causas nacionales para que el gobierno nacional, las autoridades nacionales, pero también las internacionales que han acogido el proceso de paz, pues veamos cómo avanzan en los territorios los compromisos oficiales, pero también cómo está la circunstancia de nuestras gentes, de nuestros campesinos, de nuestros líderes sociales, especialmente alrededor de derechos humanos, de uso efectivo de los derechos humanos y el tema de seguridad personal también. Y cuenten que nosotros haremos de esta una causa nacional, la que hoy vamos a escuchar, la que vamos a hoy a recibir la información. En la intervención del gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, reconoció los avances en el territorio como la implementación de los PEDET, así como más de 3.000 iniciativas en la zona, aproximadamente 96.000 millones de pesos de proyectos en ejecución y aproximadamente 900.000 millones de pesos en gestión de proyectos. No obstante, el gobernador señaló algunas preocupaciones que persisten. Nuestra visión de la paz es que nosotros como Estado y como sociedad podamos hacer que la gente vuelva a creer en la vida. Y para que la gente vuelva a creer en la vida, tenemos que llegarlo con Estado, con soluciones que le permitan el goce efectivo de sus derechos. Y pienso que vamos en una buena ruta. Las cosas en el Estado, uno a veces en el Estado quiere hacer más cosas de las que es capaz de hacer en el tiempo que uno quisiera, porque los trámites del Estado no son tan ágiles como lo son en la empresa privada, pero vamos a buen ritmo. Aquí en Sucre implementamos una gerencia colectiva, fue el primer territorio que expidió un decreto de articulación de todas las entidades públicas y de todas las instituciones de la sociedad civil, y nos reunimos una vez al mes y hacemos seguimiento de todas las acciones con ocasión de la implementación de los acuerdos. En la intervención de las organizaciones invitadas, Isidro Álvarez, representante de los pobladores del Programa de Desarrollo y Paz de La Mojana, expresó que en esta región urge menos asistencialismo y menos superentidades apalancadas, pues considera que el territorio debe funcionar con sus propias plataformas. Los pobladores requieren reconstruir la memoria para forjar tejido social con determinación, permitiendo desde la resiliencia que la región se convierta en la despensa agrícola sostenible y sustentable que debería ser, con procesos educativos pertinentes y vocación territorial, con un amplio acceso a la educación superior diagnosticado como fundamental para los habitantes de la región y ampliamente comentado en los millonarios estudios que año tras año se pagan en una región que, parafraseando a un conocido líder del territorio, estudia y nada que se gradúa, y que siempre se presenta como muy bonita a La Mojana en los mensajes del PowerPoint, pero que en la práctica no te nos soluciona nada. A su turno, Pablo Vergara Montes, de la Red Monte Mariana Regional, aseguró que van a exigir como territorio que se implementen los proyectos PEDET, ya que es la única vía en construcción colectiva desde las comunidades rurales que plantearon cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano. Que es la única vía en construcción colectiva desde las comunidades rurales que planteamos cerrar la brecha entre la ruralidad y lo urbano. Estamos a años luces en la ruralidad montemariana, te lo digo con todos los criterios. Para así decirlo, solo el 8% de los jóvenes que salen del bachillerato tienen acceso a educación superior
y a técnicos. O sea, es grave la situación en términos de educación rural en este departamento y sobre todo en Montes de María. Por su parte, en la intervención de los organismos de control, el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía de Sucre, resaltó que para lograr los resultados obtenidos en la región de convivencia y de seguridad ciudadana, la participación de la red ciudadana ha sido fundamental. Seguimos trabajando para consolidar la convivencia y la seguridad ciudadana del departamento de Sucre, siendo fundamental, y esto sí lo quiero resaltar, para lograr estos resultados que podemos presentar a la opinión pública, la participación de nuestra red de participación cívica. La información ciudadana ha sido fundamental en la consecución de los resultados que podemos mostrar. Gracias a este trabajo articulado con nuestra Armada Nacional, hemos podido presentar resultados positivos, resultados del trabajo en equipo, sobre todo frente a la presencia de grupos armados organizados en la región. En lo que va corrido del año, se han realizado ya 34 capturas judicializadas de integrantes del Clan del Golfo. De otra manera, la Procuradora Regional de Sucre, Lesbia María Montalvo, manifestó que desde la Procuraduría Nacional existe un compromiso con los líderes, lideresas, veedores, defensores de derechos humanos que son prioridad para el Ministerio Público. Nosotros venimos desempeñando unas labores de puertas abiertas con los señores líderes, las lideresas, veedores, defensores de derechos humanos, escuchándolos, tratando de transmitir, de impulsar todas esas necesidades que tienen para que se les realicen sus derechos, para que se restablezcan sus derechos. Tenemos una articulación importante interna con los procuradores judiciales, tanto de restitución de tierras como la Procuraduría Ambiental y Agraria. Tenemos que seguir luchando, no nos vamos a cansar, venimos luchando, lo vamos a continuar haciendo mucho más ahora cuando tenemos ante nosotros nuevas circunstancias, nuevos hechos que nos convocan a todos al llamado articular. Igualmente, por la comunidad internacional, Stefan Peters, director del Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAS, iniciativa financiada por el Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores y por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, para el apoyo a la construcción de paz en Colombia desde una perspectiva científica académica, resaltó la importancia de construir paz porque sin ella es imposible tener bienestar económico y desarrollo social. Y justamente con ese expertise, tanto de la Colombia como también de otras experiencias internacionales, sabemos que hay que construir paz. Sin paz es imposible tener bienestar económico, desarrollo social, justicia de género, respeto por la diversidad, protección del medio ambiente, una democracia más fuerte y sobre todo menos dolor en la población colombiana. Finalizando la audiencia pública, el senador Antonio Sanguino dio a conocer las conclusiones de la misma para que este evento no quede sin ninguna trascendencia hacia el futuro y establezca una hoja de ruta frente al compromiso que tiene la Comisión de Paz con las regiones. Hemos coordinado o estamos coordinando con las organizaciones comunitarias y sociales que han participado en esta audiencia para que ellos designen por lo menos 3 personas que puedan estar trabajando en una mesa de seguimiento a los asuntos que han sido planteados en esta audiencia. Y por supuesto que invitamos a que nos acompañen la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría en el seguimiento a esos asuntos. ¿Qué asuntos han sido planteados? Los asuntos que tienen que ver con la implementación del acuerdo de paz. Y en esto quiero hacer una advertencia. El acuerdo de paz no se limita a los programas de desarrollo con enfoque territorial y a la reincorporación de los excombatientes. En el tema de tierras, en el tema de política contra las drogas, sustitución de cultivos, aquí no lo hay, pero digamos, se requiere un esfuerzo en materia de seguridad frente al fenómeno del narcotráfico y en materia, por supuesto, de desactivación de estructuras ilegales. El congresista también expresó que se volverá a convocar otra sesión para evaluar el cumplimiento de los compromisos y tareas adquiridos entre el Estado y la sociedad civil en todas sus expresiones. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogodco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas.
Si desean ampliar de información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de Mónica Bengochea Hernández, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, la producción de Johnny Rizzo y en el trabajo periodístico Bilibal Beltrán, Elfi Galeano, Gloria Moncayo y quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.